Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en mi otra casa, aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Estuve un año aquí haciendo un postdoctorado con el doctor y pues me siento también en mi casa, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, preparé esta conferencia viendo todos los aspectos que están involucrados en el ayuno. Tocar de una manera no exhaustiva, porque este es un tema muy amplio, pero voy a tocar desde mi punto de vista los puntos más relevantes que a mí me parecieron. Bueno, el ayuno es tan antiguo como el ser humano ha estado aquí en la Tierra, en el mundo. Normalmente había periodos de ayuno y de comida, como le llaman el fast y el feast. Cuando cazaban los primeros pobladores, pues tenían comida. Cuando se la acababan, pues pasaban periodos de ayuno hasta que volvieran a cazar. Entonces es algo que está muy presente desde que el hombre está aquí en la Tierra. Posteriormente, después, bueno, fue evolucionando, etcétera, etcétera. Cuando llegó la luz eléctrica, esto se fue cambiando, bueno, con los inventos de la modernidad, porque naturalmente el hombre ayunaba. El hombre dejaba de comer cuando se ocultaba el sol y volvía a comer cuando regresaba el sol. Entonces, aproximadamente se ha calculado unos 12 horas de ayuno, y esto se perdió con la venida de la electricidad. Y bueno, en la actualidad todo el mundo sabemos que todo el mundo comemos a todas horas, ¿no? Entonces esto es algo que se ha venido perdiendo, pero naturalmente el hombre ha ayunado. El ayuno ha estado presente en culturas muy antiguas también. Por ejemplo, en el antiguo egipcio, en el antiguo Egipto, se ayunaba, por ejemplo, para poder entrar en los templos. Es muy famoso el ayuno de la diosa Isis, en donde los egipcios ayunaban por un periodo de 10 días. El ayuno consistía en no comer ni tomar nada. Para ellos significaba una pureza para poder, pues, tener una vida espiritual y religiosa. El ayuno aquí es algo que para mí me parece fundamental. Es una de las prácticas ancestrales que toca tres esferas del ser humano, que son todas las esferas, que es la parte del cuerpo, de la mente y el espíritu. Verdaderamente es algo maravilloso y fabuloso que con esta práctica del ayuno se conjuntan estas tres esferas. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Y esto lo sabían, por ejemplo, civilizaciones tan antiguas como la griega, con Pitágoras. Pitágoras, él ayunaba frecuentemente, él ayunaba 40 días y 40 noches. El objetivo de su ayuno, además de fortalecer su cuerpo, también él decía que con esto había una mayor claridad de pensamiento. Entonces, él exigía a sus estudiantes que para poder tomar su materia, que debió de haber sido algo muy complicado, ¿no?, el padre de la geometría analítica, entonces exigía a sus estudiantes un ayuno de por lo menos 20 días, igual de no comer ni tomar nada, con el objetivo de que pudieran tener claridad de pensamiento y pues pudieran estar avispados para todas sus enseñanzas de matemáticas. También grandes religiones como la judía tienen el ayuno como parte de su sabiduría. Uno de los ayunos más importantes es el Yom Kippur, que es el día del perdón, y en donde se ayuna durante 25 horas. Se empieza a ayunar en el ocaso y se termina después de 25 horas también en el ocaso. Es un ayuno en donde las personas de tradición judía
piden perdón, hay una reconciliación con Dios primeramente y después con las personas con las que hayan tenido alguna situación, problema. Es algo muy bonito, es algo muy introspectivo. Y pues este ayuno de 25 horas lo hacen. Es uno de los más importantes porque ellos tienen a lo largo de su tradición, tienen varios ayunos, pero este es uno de los más importantes. Bueno, en el Antiguo Testamento están referidos muchos ayunos, el ayuno de Moisés, el ayuno de Esther. Es algo que es pues muy continuo. Bueno, la tradición católica, anteriormente era más fuerte la presencia del ayuno en las personas católicas. El ayuno siempre iba acompañado de oración y también de alguna obra como dar algún diezmo. En la actualidad, más bien se habla de una restricción de alimentos, no de un ayuno total. Es restricción de comida, de carne, básicamente en cuaresma, pero se siguen comiendo otros alimentos, entonces no es un ayuno total. Aunque en algunas, algunos monjes o algunas personas de tradición católica sí hacen el ayuno completo durante la cuaresma. Aquí algo bien interesante es que, por ejemplo, nosotros sabemos históricamente que Jesús ayunó 40 días, 40 noches para cumplir su misión, lo que tenía que hacer. Y biológicamente, un estudio en Alemania, ellos han comprobado que eso es lo que el ser humano normal, sano, puede aguantar sin comer ni tomar alimento ni agua. Entonces nada más es una coincidencia. También en el Islam está presente el ayuno, en donde pues ayunan por un lapso de 21 días, desde el ocaso hasta el amanecer, durante 21 días, que es el Ramadán. Aquí también técnicamente se habla de una restricción de alimentos, pero es una restricción de alimentos continua durante 21 días. Y se han hecho varios estudios. De hecho, hay una revista que está dedicada precisamente a los efectos biológicos, los beneficios biológicos del Ramadán, y hay infinidad de resultados positivos de las personas que hacen Ramadán, ¿no? Personas que son de tradición del Islam, que ayunan, personas que son del Islam que no ayunan, hay mejoría en varias enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ellos, más que la cuestión, bueno, es importante, la cuestión biológica para ellos es un crecimiento espiritual, como ellos le dicen. Cada vez que hacemos Ramadán, crecemos espiritualmente. Y es una purificación también. Los aztecas también tenían muy presente el ayuno. De hecho, era parte de su sistema de salud. Era obviamente la alimentación, el ayuno, la danza, el temazcal, y el ayuno verdaderamente es algo que estaba presente en toda su vida cotidiana. Para ellos significaba una práctica en donde se purificaba el cuerpo, la mente y el espíritu también. De allí que, por ejemplo, esta concepción de guerrero, pues era muy importante el hecho de estar ayunando. Esta foto me gusta, que del último Tlatoani Cuauhtémoc, porque verdaderamente refleja lo que era un guerrero azteca, lo que eran los aztecas, y no estas fotografías que a veces luego nos llegan de algunos códices en donde se ven flaquitos, desnutridos, chiquitos, ¿no? Entonces, viendo y analizando cómo era la salud para ellos, es difícil pensar que eran muy chaparritos, flaquitos y desnutridos, ¿no? Y sobre todo en la actualidad, con toda la información que tenemos del valor nutracéutico de su alimentación, de los alimentos que ellos consumían. Nezahualitzi, ellos tenían incluso una palabra que invocaba el ayuno, estaba muy presente, como yo les decía,
Y aquí como una mera cuestión, Metzahualcoyot significa coyote que ayuna. Y a mí me gusta mucho esta foto porque se ve cómo está el coyote, ¿no?, con un grillete, así que no puede comer. Por ejemplo, el ayuno significaba para ellos también purificación, bueno, vuelvo a repetir, de cuerpo, mente y espíritu. El sentido que le dan algunos autores cuando uno está leyendo el ayuno en la tradición azteca, a veces lo confunden con penitencia o sacrificio. Para ellos no significaba esto, básicamente, sino para ellos era un ponerse en comunión con el dador de vida o con el señor del firmamento, como ellos decían. Por ejemplo, se tiene conocimiento que cuando iba a haber un sacrificio humano, que para ellos era ofrecer lo más importante que ellos tenían, que era su propia vida, ofrecerla al señor del firmamento. Entonces, lo que hacían era ayunar, tanto el que iba a sacrificar como el que se iba a sacrificar, que aquí es muy importante decirlo, que era un acto de libre albedrío. El que iba a ser sacrificado era por su libre albedrío, no era forzado. Y toda la noche se la pasaban ayunando y se la pasaban orando hacia el dador de vida. Entonces el ayuno estaba muy presente en cualquier situación cotidiana que ellos tenían que vivir e importante. A tal grado que había templos específicos para ayunar en la Tenochtitlán, y había incluso el oficio, si pudiéramos llamarlo así, de ayunador, que era el Mozahuani. Y estos Mozahuanis generalmente eran jóvenes del Calmecac y contaban con un gran prestigio. Y ayunaban, el ayuno iba acompañado de oración al dador de vida. También en eventos tan importantes como cuando ellos entraban al Calmecac o al Tepoxcali, se ayunaba. Era algo tan importante que no solamente ayunaba el chico o chica que iba a entrar al Calmecac o Tepoxcali, sino también ayunaban los maestros y los padres, porque era una cosa tan importante y se purificaban, y era algo, un evento crucial en la vida de ellos. Aquí algo que me pareció súper interesante también fue el encontrar que el maíz ayunaba también. Ellos decían que la comida se cansa cuando la comemos, cuando la nixtamalizamos, cuando le agregamos chile, cuando la cocinamos al fuego, cuando la salamos. Entonces ellos ayunaban el maíz, como ellos decían, y lo dejaban, o sea, había una fiesta precisamente para esto, que era cada 8 años, que era la fiesta de Inestigua, que significaba buscar ventura. Y entonces ahí se preparaban tamales, pero tamales que no se nixtamalizaban, no les ponían sal, y pues bueno, esto era para decir que había que dejar descansar, ayunar el maíz. Bueno, técnicamente, cuando vemos en la bibliografía, vemos varios, en la actualidad hay varias definiciones de ayuno. La más básica es el no comer ni beber nada durante un periodo específico. También está, en la bibliografía se habla de abstinencia o de restricción calórica o de ayuno intermitente. Hay diferentes tipos de ayuno. Aquí lo que va a diferenciar es el tiempo que se ayuna, como se llama el ayuno intermitente, por ejemplo, en donde se ayuna completamente durante 2 días y el resto de la semana se come normalmente, o la restricción calórica, que durante una semana, ciertos días, se restringe la cantidad de energía
generalmente son 500 kilocalorías, y bueno, esto se ha traducido a investigaciones de tipo terapéutico, ¿no? Se hace restricción calórica, ayuno intermitente, abstinencia, pero finalmente los ayunos que se reportan en la bibliografía totalmente son los ayunos en donde hay un carácter de tipo religioso. Ahorita vamos a ver cómo seguimos. Una de las partes medulares que toca el ayuno es la parte biológica del cuerpo. Para poder entender los beneficios biológicos del ayuno, es muy importante mencionar este concepto de autofagia. Autofagia es un proceso a nivel celular que se lleva a cabo en los ribosomas y es un proceso catabólico de depuración. Autofagia significa auto, uno mismo, fagos, comerse a sí mismo. Y este proceso pues recicla todos aquellos componentes o desechos metabólicos a lo largo del día. También cataboliza sustancias tóxicas, incluso virus, bacterias, y también puede ser una fuente de proteínas, hidratos de carbono, lípidos en este proceso catabólico. Aquí algo interesante es que la autofagia se desencadena, se dispara con el ayuno. Este proceso celular pues siempre ha estado presente en el ser humano, desde que es ser humano, pero ha florecido en la actualidad a partir del Premio Nobel de Medicina 2016 del doctor Osumi. Le dieron a él el Premio Nobel por todas sus investigaciones a lo largo del tiempo sobre la autofagia. Entonces, a partir de aquí empezó a tener un boom que ya se venía estudiando desde hace muchos años, desde el siglo XVIII, XIX, lo que es el ayuno, pero verdaderamente vino a hacer un boom con este Premio Nobel de Medicina. Y a partir de ahí se han desencadenado muchas investigaciones alrededor de la autofagia, que bueno, es un poco también muy complicada como proceso celular, porque hay mitocondriofagia, cardiofagia, y ¿no? bastantes vías. Pero aquí lo interesante es saber es que es un proceso catabólico de depuración celular. Si nosotros llegamos a comprender esto, podemos entender ya después todos los beneficios que tiene el hacer ayuno y todo lo que se está encontrando en la actualidad, que, vale decir, es una sabiduría que ya tenían los antiguos. La literatura está plagada en la actualidad de estudios en donde se ven los beneficios de la restricción calórica con diferentes enfermedades. Por ejemplo, este es uno de ellos, con 1915 personas, los que consumieron 15% menos de kilocalorías tuvieron el riesgo más bajo de mortalidad, ¿no? Entonces aquí hay una intervención del ciclo circadiano, y bueno, en la actualidad está aceptado en la comunidad científica que la restricción de alimentos está directamente relacionado con mejor salud. Hablando de enfermedades coronarias, también hay estudios muy interesantes, y se ha visto que hay una reducción significativa de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad, leptina, y en la actualidad se están estudiando cuáles son los mecanismos moleculares a través de los cuales el ayuno o la restricción calórica o el ayuno intermitente trae todos estos beneficios. Pero bueno, sabemos que con el ayuno hay una verdadera mejoría en muchas enfermedades, ahorita vamos a ver. En el caso, por ejemplo, eso es algo espectacular del cáncer. Primero, todos los estudios de cáncer y de ayuno fueron trabajados por un estadounidense de origen italiano, Walter Longo, que ahorita está en la Universidad de California, en Estados Unidos,
y él empezó a trabajar con ratas. Y entonces él encontró que las ratas, cuando les desarrollaba cáncer, cuando las dejaba en ayuno durante cierto tiempo, tenían menor mortalidad aquellas que ayunaban que aquellas que no ayunaban. Entonces, a partir de ahí empezaron protocolos o sea, que simulaban un cáncer, incluso con personas, pero solamente a nivel ahorita protocolo de investigación. Y por ejemplo, se ha encontrado que pacientes en ayunos de 3 a 5 días antes y durante la quimioterapia tienen menos efectos secundarios como náuseas, diarrea y fatiga, y recuperan más fácilmente el peso. Aquí esto está revolucionando verdaderamente la terapéutica del cáncer. Es un cambio de paradigma porque, por ejemplo, la American Cancer Association lo que recomienda es al contrario. Es decir, hay que comer, porque si no, entonces el paciente no va a aguantar, se va a morir o va a tener... No, aquí es al contrario. Ahora, ¿cómo nos podemos explicar todo esto? Bueno, se ha visto también en estudios más contemporáneos que con el ayuno, con este ayuno, que bueno, da lugar a la autofagia, cuando se llega al estado de cetosis, que es decir, cuando se empiezan a metabolizar los lípidos, los lípidos no pueden ser... No pueden ser una fuente de energía de las células cancerosas. Cuando tenemos cáncer, una persona tiene cáncer, hay células cancerosas, células sanas. Cuando empieza el ayuno, se empieza a desarrollar diferentes rutas metabólicas. La glucosa, que es la principal fuente de energía, la necesitan las células buenas y las células cancerosas malas. Cuando empieza el ayuno, lo que pasa es que, y empieza esta ruta metabólica de cetosis, las células cancerosas no pueden metabolizar los lípidos. Pero algo también fabuloso es que hay un proceso de homeostático que el ser humano empieza a desarrollar, en donde las células, la glucosa se va para alimentar a las células buenas y no se va para alimentar a las células cancerosas. Entonces, lo que pasa es que el ayuno junto con la quimioterapia se ha visto que es muy positiva porque reduce el número de células cancerosas, y además se ha visto en ciertos cánceres que se reduce el tamaño del tumor. Entonces, esto está revolucionando verdaderamente la terapéutica del cáncer. Todavía Estados Unidos no la ha aprobado completamente, está a nivel protocolo de investigación. Y donde se ha aplicado esto es en la clínica Marion Rochester, y en Francia también, y en Alemania. Bueno, hablar de diabetes, una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, y bueno, en México es la más prevalente, se ha visto que previene la progresión de diabetes tipo 2, reduce además la presión arterial, atenúa la proinflamación de citocinas. Y bueno, esto es algo que también se está estudiando mucho en la actualidad. Se ha visto que se está practicando mucho, sobre todo en Europa. Ayuno intermitente es la opción en Inglaterra también para la obesidad mórbida. Disminuyó la progresión de diabetes tipo 2, mejora el funcionamiento del páncreas. Ahorita podemos encontrar bastantes buena información sobre diferentes terapéuticas con diferentes tipos de ayuno alrededor de la diabetes. La última investigación al día de 2017 habla de todos estos procesos moleculares, de por qué es posible que el ayuno ayude a las personas diabéticas. Y bueno, es un estudio que acaba de salir, en donde se trabaja con ratones y se ve que reducen los niveles de insulina, glucosa y los cuerpos cetónicos, aumentan los cuerpos cetónicos, pero aquí ya se está dando una explicación de qué es lo que pasa, ¿no?
Yo no soy experta en biología molecular, pero bueno, con esto hay una reprogramación de células pancreáticas para la restauración de insulina, se induce la expresión del gen, bla, 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 y que hace posible la regeneración de células beta y producción de insulina. Entonces, también se ha visto que cuando se ayuna, pues se baja de peso, y el nivel de lípidos cuando baja, mejora también el funcionamiento del páncreas. También hay algo también impresionante: mejora la salud del Alzheimer y de Parkinson, aumenta la formación de sinapsis, la producción de neuronas nuevas, y si esto se combina con ejercicio, pues mejora el aprendizaje y memoria. Esto pero ha estudiado mucho aquí el investigador Maxson, un inglés, en donde está trabajando alrededor de esto, y esto igual está revolucionando la medicina. Bueno, yo empecé diciendo que el ayuno es una práctica que mejora el cuerpo, la mente y el espíritu. En cuanto a la mente, los que han hecho mucha investigación alrededor de corte psiquiátrico son los rusos. Este tipo de investigación no era posible conocerla debido a cuando fue la Guerra Fría, pero en la actualidad pues ya se tiene alguna información, aunque está en ruso. Todavía no toda la información está accesible en inglés, pero por ejemplo, esta es una investigación que es muy clásica, en donde los rusos han tratado a pacientes esquizofrénicos con un 70% de éxito. Y en la actualidad, en Rusia, es una práctica terapéutica que se lleva a cabo. Anteriormente era parte de la seguridad social, ahora ya con los cambios que ha habido en el gobierno, ya no es parte de la seguridad social, pero es algo que se practica. No nada más para pacientes psiquiátricos, sino para pacientes con diabetes, con enfermedades reumáticas y bueno, varias enfermedades. Pero ellos son unos de las poblaciones que ha practicado mucho el ayuno desde el punto de vista científico-biológico. Yo siempre digo que los alemanes son muy listos. ¿Por qué? Porque es el único país en la actualidad que tiene el ayuno terapéutico como una práctica que puede ser implementada en los hospitales. Este es un hospital, el Krankenhaus, en Berlín, en donde un paciente puede llegar y puede tener como terapéutica el ayuno. Esto es algo que digo que son muy listos, porque pues, además de todos los beneficios que tiene el ayuno, que toca el cuerpo, mente y el espíritu, también reduce los costos. El costo de ayunar en lugar del costo de estar tomando medicamento continuamente. Y también Alemania tiene clínicas particulares en Uberlingen, que es como ya casi la frontera con Suiza, y es una clínica particular que trata diferentes padecimientos que pueden ser mejorados o prevenidos con el ayuno terapéutico. También esta clínica se encuentra en Marbella, en España. También los franceses tienen lugares donde se ayuna. Más que nada en Francia está relacionado con la cuestión espiritual. En donde hay caminatas de ayuno, la gente ayuna, se va a unos lugares preciosos en la montaña, y hay alguien que dirige el ayuno, se ayuna, son grupos, se está en contacto con la naturaleza, y aquellos que tengan alguna tradición con Dios, etcétera, también ahí es el momento de estar con Dios. En la actualidad, en México, nosotros somos un grupo de investigación en donde estamos trabajando el ayuno desde un papel
interdisciplinar. Tenemos en nuestro equipo un médico, una médico, tenemos una psicóloga, tenemos un estudiante de maestría, de la maestría en nutrición, tenemos un teólogo, Ángel, tenemos a un biólogo molecular, y nuestra idea es ver de ahorita estamos comenzando con la diabetes tipo 2. Nuestra idea ahorita es, bueno, estamos haciendo una revisión sistemática de la literatura para después pasar a la etapa clínica, pero clínica no nada más en este aspecto, sino también trabajar el ayuno desde estos puntos de vista, en donde toca la mente, el cuerpo y el espíritu. Porque decirle a una persona, a ver, ayuna, esto te va a ayudar para la diabetes, pues la gente no le tiene ningún gusto, no tiene ninguna... O sea, en nuestra concepción actual, ayuno es igual a penitencia, sacrificio, es como muy contradictorio, ¿cómo voy a dejar de comer y esto me va a ayudar? Entonces, ya que tengamos esta revisión sistemática, donde veamos el efecto del ayuno, ¿no? Con qué tipo de medicamentos, de personas, etc., poder hacer un trabajo interdisciplinar en donde podamos trabajar con los pacientes diabéticos para pues, su bienestar y mejoría, ¿no? En estos tres aspectos. Ese es nuestro reto, y nuestro sueño es que esto pueda ser implementado a nivel pues, México. Ahí espero que podamos tener las negociaciones necesarias para hacerlo. Si lo puede Alemania, ojalá que se pueda en México, ¿por qué no? Bueno, eso es lo que... Sí, pues muchas gracias. Antes de que pasemos a las preguntas, quiero hacer un anuncio para que ustedes puedan llenar la hojita con sus correos si no lo han hecho. Y le pido a Paris que nos explique qué es lo que va él a hacer en este seminario en octubre, porque la idea es de que con suficiente anticipación, es decir, en estos días, les envíe yo el libro que quiere Paris que discutamos entre todos, que ya está digitalizado, para que tengan ustedes tiempo para leerlo, y después ya podamos entrar a la discusión. Entonces, platícanos un poco. Sí, rápidamente, es un texto que apareció recientemente sobre... Se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Ah, es una discusión desde el feminismo sobre aspectos de el papel de la mujer en el hogar, en la dinámica cotidiana, la alimentación, tal, tal, tal. Entonces, leyendo ya el texto me pareció como una buena idea como comentarlo en el espacio del seminario, pero la premisa era que pudieran tener todos la copia del mismo. Ya efectivamente está digitalizado el texto, tú nos comentarás ahorita en un ratito primero cómo accedemos a él o cómo lo repartimos, para que lo puedan tener y leer. Y la idea es que por ahí de noviembre, tener que espacio de aquí a noviembre, para que puedan como leerlo, revisarlo. Y luego, noviembre. Bueno, ya tener como la discusión sobre el conocimiento del texto y todo eso, ¿no? Entonces el texto está completamente digitalizado, entonces se lee muy rápido, no tiene problema. Entonces, uno o dos sentados lo pueden culminar sin problema. Entonces, Jimena fue la que hizo favor de capturar el texto. Sí, la idea sería, no sé si todos aquí cuenten con una cuenta de Dropbox o algo parecido. O si tienen correo de Gmail, podría ser a través de Google Drive, o si tienen Hotmail, a través de Outlook, ¿no? La idea sería subir el documento en línea, que todos tengan el link para acceder al documento, porque dado el peso del archivo no es posible mandarlo por correo electrónico. Entonces, ya dependiendo de la cuenta de correo que tenga cada quien, yo les enviaría el link como de la cosa que corresponda, ¿no? Dropbox, Drive o Outlook. Y ya, es una pregunta.
Sí. ¿Lo tienes aquí en algún lugar? Porque igual no sé. Sí, pero podemos bajar con la seguida. Ah, bueno, sí. Igual si alguien trae una memoria USB, se los paso una vez. ¿Perdón, hay que anotarse aquí o ya es cuando corran? Bueno, de todas maneras anótense. ¿Sí? Bueno, la segunda cosa antes de entrar en la plática, porque por algo que dijiste está vinculado con lo que Betty nos tiene que decir, la sesión de septiembre va a ser la jornada de investigación sobre la torre y tamales. Entonces me pareció muy interesante lo que dijiste sobre ayuno, tamales y tamalización. Sería muy interesante presentarlo. Pero platícanos cómo va esto. Sí, tenemos nueve ponencias para el próximo, o sea, para el mes que entra, que es el último jueves de mes, que es en septiembre, es creo que el 26, ¿eh? El 8, ahorita vemos el 10, pero es el último jueves. Está José Luis Curiel, que es de la Iberoamericana, está Cristina Barros, está Adriana Peirón, Sara, que también está aquí, Erika Méndez, doctor David Oseguera, con la torre de tamarindo de la comunidad de Chártaro, Michoacán, tamales en el mundo de Yuridia y Turriaga, y las tamaladas, que tengo que ir a verlo ahorita, al maestro Ricardo Cándido Pacheco. Sí, es el 28 de septiembre. Sí, 28 de septiembre, perdón, 28 de septiembre. Sí, ya saben, aquí. Entonces nos vamos con este maratón de tamaladas y atoladas. Con degustación. Con degustación, sí. Y bueno, yo con los tamales y atoles en el diccionario del náhuatl de México, de Carlos Montemayor, que se están haciendo ahorita un homenaje a Carlos Montemayor aquí en la universidad. Bueno, pues si me puedes hablar de los tamales no nixtamalizados, ¿vale? Son 10 ponencias. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, muy bien. Así te tienen que animar. Sí, nada más ahorita te chingo. El tema y todo, ¿verdad? Ah, sí. Ah, muy bien. Bueno, sería ya la quinta. Ya sería la quinta. Y ya sí, entonces ajustamos, porque yo pensé que lo de París era en octubre, entonces en noviembre, entonces en octubre todavía tenemos la posibilidad de que venga alguien más. Entonces sería para octubre. Para octubre, sí. Sí. ¿Qué la idea? No, sería para noviembre, sí, y queda para octubre. No, pero tú pensaste. El texto en noviembre. Entonces. Sí, octubre queda libre. Sí, queda libre. Para octubre. Sí, sí. Y entonces ya se ha propuesto, platícales. Bueno, ahorita con lo que hicimos de Bocados de nuestra historia, todavía no tenemos bien la fecha, pero bueno, ya va a salir a principios de septiembre. Hicimos algo muy padre sobre lo que es la reconstrucción de las comidas de las cinco etnias del Estado de México, y especialmente trabajamos mucho más con los tlahuicas, porque de hecho pues son los que se oye feo, pero realmente sí es los próximos a desaparecer, porque hay grupos que dicen que son ocultecos, que no son tlahuicas, luego los cahuicas que sí, o bueno, es un lío, ¿no? Pero independientemente de esa situación social y lingüística, eso se ve muy bien enfatizado en la alimentación. Entonces, por eso la alimentación ha tenido diversos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos reconstruido en los programas ahorita de Bocados de Nuestra Historia, en donde nos ayudó. En octubre, ¿no? Que nos ayudó. Están entre septiembre y octubre, ¿verdad? Todavía están. Entonces, ¿quién nos ayudó? Fue una antropóloga. Es de la Universidad del Estado de México, y ella trabaja todos estos cinco pueblos. Entonces ella trabajó mucho con nosotras y trabajó también con las cocineras directamente. Entonces, bueno, hemos estado haciendo varias cosas, y ella
una de las posibilidades es que precisamente ella venga y nos platique, y además todavía mejor, porque está por sacar el libro de las cinco etnias. Entonces, bueno, pues sería algo muy, muy interesante, porque no solamente trabaja antropología, sino también otras disciplinas que, bueno, nos puede dar pauta para poder analizar todos los tipos de alimentación que tiene. Especialmente les digo, bueno, a mí me llamó mucho la atención, por eso les exteriorizo, los tlahuicas, ¿no? Los tlahuicas es algo impresionante, todo el rescate que se tiene técnico, sobre, y súper ancestral, y eso se está perdiendo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy padre. Pero bueno, eso es una posibilidad. Bueno, antes de seguir, le pido a Sara que anuncie lo que está gestando. ¿Qué? ¿De Chimalistac, por favor? Ah, bueno, sí. Un curso sobre historia de la cocina en las Américas, los días sábados, del 23 de septiembre al 28 de octubre. ¿Recordando? ¿Pero dónde? En Centro Enso, en Chimalistac, y será por las mañanas, de 10 a 1. Son 6 sábados, los 6 sábados del 23 de septiembre al 28 de octubre. Bueno, pues muy bien, entonces ahora pasemos ya, por favor, a los comentarios de Tere, mientras se hacen todos los ajustes, y yo creo. No, yo sí, me interesa muchísimo, porque es el tema que sí, efectivamente, en Japón ahora se están haciendo muy popular, realmente. Pero me gustaría saber realmente es cómo podría llevar a cabo este proceso de práctica de ayuna sin control de muchas, porque sí también ha habido muchas incidencias de problemas de salud y hasta pérdida de vida de haber hecho de alguna manera como autodidácticamente, ¿no? Y entonces yo creo que sí es muy importante, pero al mismo tiempo es también es necesario bajo la dirección correcta de realizar ese tipo de ayunas. Eso, si no sabemos, cualquier gente va a entrar en ayunas y sale a veces sin peor. Sí, efectivamente, tienen toda la razón. Nosotros vemos el ayuno con dos vías. El ayuno para personas sanas, que clínicamente que ellas se sienten sanas. Metabólicamente, pues de repente no podemos quitarle al organismo así, ¿no? Hemos comido durante mucho tiempo, años, toda nuestra vida, y de repente dejar de comer tampoco es adecuado. Lo que nosotros recomendamos es hacer un ayuno para gente sana, que se sabe sana, 12 horas, por lo menos 12 horas, como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? El último alimento, por decir algo, 7 de la noche, ya no como ni veo nada, hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Eso es suficientemente necesario para que se comience a hacer el proceso biológico de la autofagia. Si eso se hace, bueno, lo ideal sería que se hiciera todos los días, pero si se hace continuamente con el tiempo, esto tiene un beneficio. Ahora, para ayudar a este proceso de depuración catabólica, nosotros recomendamos el tomar un vaso de 600 mililitros de agua cuando se comienza el ayuno y cuando se termina, y el agua que se agite para mejorar este proceso de depuración. Y algo muy interesante es que esta práctica también lo hacían, o lo hacen, que es una tradición que hacen los judíos, por ejemplo, tomar agua al inicio y al final, y también hay alimentos que rompen el ayuno. Pero bueno, yo diría, para personas sanas, tomar un vaso de agua cuando se empieza el ayuno, 12 horas, se termina el ayuno agua, y después algo ligero, no empezar a comer carne, algo ligero. Ahora, efectivamente, en el caso de algunas personas que se saben con alguna patología, alguna enfermedad, aquí sí es necesario tener un seguimiento médico. Desafortunadamente en México no hay nadie
¿qué trabaja el ayuno? No hay nadie. Nosotros estamos empezando esta investigación. Ahora, ¿qué puede hacer una persona? Pues bueno, en la clínica está trabajando una muy buena, pero es privada, en Estados Unidos, la clínica Mayo de Rochester, o también en Alemania, las clínicas Buchinger, que están en Marbella o en Überlingen. Ahí, por ejemplo, se tratan estas dos vías. Las personas que clínicamente están sanas y que quieren hacer ayuno para prevenir enfermedades, y también están aquellas personas que tienen alguna patología y van para el tratamiento de enfermedades. Y ahí tienen un equipo integral, médico, nutricionista, hay una persona que hace masajes, o es una clínica top, ahí va Vargas Llosa, es desde el punto de vista físico, es una preciosidad, porque está el lago Constanza, entonces también el hábitat ayuda mucho para ponerse en ayuno, y ellos tocan la esfera espiritual, mental y física. Sí. Otra pregunta. Sí, efectivamente, en Japón no hay muchos ya. ¿Sí? Pero lo que a nosotros que tenemos que estar salvados el trabajo, es que no sería esto, ¿de qué manera puede combinar nuestra vida cotidiana, ¿no? De física y de todo, muy activa, con la ayuda? Ni modo que vamos a estar en Suiza o en Alemania, sino en cotidianamente, ¿cómo podríamos aplicar esto? Y hacer ejercicio, ¿no? ¿De qué manera también forma parte de una vida? Y yo creo que hay muchas como detalles que debería ser muy útil. Sí, de hecho, en la práctica yo creo que esto es fabuloso. Yo creo que lo primero es que la persona esté consciente de que lo quiere hacer. Porque si nosotros tenemos el chip de que ayunar es una penitencia, que es algo, ¿cómo me van a quitar lo más padrísimo que es comer? Y en México tenemos la cultura de comer, ¿no? Esta parte hedónica que es padrísima, pero si nosotros entendemos todos estos beneficios a nivel integral, cambia la perspectiva. O sea, bueno, yo les puedo decir mi experiencia personal, yo ayuno, y pues sí, cuando empecé con el proceso del ayuno, porque yo, o sea, es todo un proceso, no es de un día para otro dejar de ayunar 48 horas, pues sí hay obviamente los signos biológicos de un ayuno, ¿no? Que le duele la cabeza, a veces hay dolores estomacales, a veces puede haber mareos, pero ya que se pasa toda esa etapa biológica, viene una etapa de tranquilidad y de claridad mental, que es algo fabuloso. Yo creo que hasta que no lo experimentamos, es difícil también explicarlo. Todavía no estamos nosotros, si ustedes ven la literatura, no hay una recomendación de decir el ayuno se hace tantas horas, ¿no? Pero por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, cuando yo he estudiado el pueblo azteca, ellos ayunaban en todas sus celebraciones, todo el pueblo ayunaba, bueno, excepto niños y personas enfermas, pero ayunaban en un lapso de 60 horas aproximadamente. Entonces, esto lo estoy cruzando con información acerca de la autofagia, como cuál sería lo ideal para que se haga todo este proceso de depuración, y estoy en este proceso y está coincidiendo impresionante. 60 horas de ayuno, para llegar a 60 horas de ayuno, que serían 3 días, pues bueno, no, es todo un proceso, no se puede ayunar tan así instantáneamente. Eso en algún momento dado lo publicaremos, pero pues en la práctica yo creo que es como, primero es el chip, ¿por qué estoy ayunando? ¿Para qué? Si no, entonces sufrimos, y entonces es contradictorio. Y medir la efectividad de este ayuno de 12 horas.
que además es un ayuno, digamos, fácil de llevar, que es en la noche, y por otra parte es algo, ¿cómo les diré?, que está, que era parte de nuestra especie. Es decir, por favor, antes de que tuviéramos el control del fuego, pues se iba el sol y a dormir, ¿no?, o a descansar. No fue sino hasta que entra el fuego que utilizamos el fuego para iluminar, y entonces ya nos dedicamos a conversar en la noche, etc. Pero hacemos muchas comidas tardías, y realmente las horas de ayuno pueden llegar a ser pocas, pueden llegar a ser 6 horas, 5 horas a veces. Y la otra cosa que me preocupa y que habría que revisar con cuidado es estos ayunos, digamos, que aparecen en los textos antiguos, de 40 días, porque yo los considero prácticamente imposibles si no se tomaba. Si yo pienso que el agua sí era obligatoria, en el sentido de que, claro, nosotros podemos resistir mucho tiempo sin comer, pero la deshidratación sí te puede matar, y sobre todo de acuerdo con las temperaturas ambientales. Entonces, sí hay que cuidar mucho la cuestión de la hidratación. Yo tengo muchas dudas, preguntas, incógnitas, porque hay a veces la genómica y la genógeno, ¿sí?, se contrapone a todo lo que nos acabas de decir, más mi conocimiento de, ya sabes, el doctor Burgess, 3 días tienes máximo el agua, o sea, cuestiones que he aprendido de toda mi carrera y que dices, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Sí. Ayuna y verás. Y aquí el punto es que los veganos, naturistas y toda la gente que a mí en lo personal me consulta en la clínica, yo vivo diario con pacientes de 35 años, llegan con estas ideas mal aplicadas. ¿Qué decirles y cómo? Por ejemplo, yo he hecho ayunos raros, diferentes, meditación y sanación, en un lugar que se llama Iztac, que está en las faldas del volcán con Siegfried Bauhan. Él es mi guía en ese aspecto, en muchos aspectos espirituales y demás. Y fui a tomar un curso de kinesiología. Yo uso la cafeína como analgésico para mis dolores, porque prefiero la cafeína que otras cosas. Me estuve 3 días con él, donde no tomas café, un dolor de cabeza, que yo me agarraba de las pestañas, las paredes, 3 días. Me hicieron todas sus cosas de conocimiento ancestral que tiene él para quitarme el dolor de cabeza, y no podía, no pude piratearme nada para quitarme el dolor de cabeza. Y porque iba consciente de eso, me explico. Eso es por un lado la parte yoguística y cómo la gente está aplicando esto bien y mal, muchos con conocimiento y otros con desconocimiento. Yo lo que te pregunto, Tere, es qué decir cuando los pacientes están pidiendo ayuda en eso, uno, y luego tu conocimiento del libro, sí, que a veces para mí no me ha servido de nada, porque me sirve más muchas veces lo empírico, mi intuición en cuanto a la experiencia que tengo clínica. Y ¿y qué decirles? Pero además, ahora que fui a un curso de genómica la semana pasada en lo guau de la estatutitis aguda de la genómica, el tejido graso, magro, y el tejido blanco, y el tejido de todos los colores que quieras, ¿qué tiene que ver con la autofagia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo activas en la autofagia, el tejido magro y el tejido pardo, como lo quieras llamar, graso, que tenemos? En ciertos lapsos se activa y se activa con el frío. ¿Qué sucede con la autofagia y el tejido magro y el no magro y el negro y el blanco y el del color que quieras? ¿Qué han visto ustedes? Bueno, eso también a mí me hace mucho ruido. Bueno, para empezar, por ejemplo, sí, cuando se habla del ayuno, cuando yo empecé con esto, sinceramente yo tenía muchos prejuicios. Tú y yo estudiamos en la Ibero, compartimos banca, maestros, y pues tenemos el prejuicio, es decir, el ayuno es igual a cosas raras, cosas, o sea, yo acepto que es por ignorancia. Si googleamos ayuno, salen infinidad de cosas y que están mezcladas con dietas de desintoxicación, que es algo peligrosísimo. La gente está empapada de esto. Ahora, lo que nosotros trabajamos es un ayuno visto desde lo empírico, por supuesto, pero también muy sustentado en artículos y en la historia, en textos históricos.
Si nosotros ponemos fasting en el PubMed, ya se despliegan una serie de artículos, y no nada más con diabetes, con obesidad, sino con psoriasis, con artritis reumatoide, con lupus eritematoso, o sea, una serie de enfermedades que de verdad yo digo, wow. Por eso yo siempre hablo de que es una sabiduría ancestral. O sea, yo creo que aquí habría que ser muy claro. O sea, ¿usted de dónde tiene su información? ¿Usted lo ha practicado? Pues nosotros tenemos otra información que está sustentada, también empíricamente, porque bueno, si yo voy a recomendar un ayuno de 12 horas mínimo, yo lo tendría que haber ya hecho, ¿no? Pero sí sustentado muy bien en la bibliografía, ¿no? En cuestión de la autofagia, yo no soy experta en autofagia, es algo muy complicado, verdaderamente muy complicado. Tenemos a una persona que está colaborando a distancia con nosotros, un grupo en la Universidad de León, en España. Ellos tienen, están trabajando la autofagia, y la verdad no es mi fuerte, ¿no? Porque es muy molecular, que es el receptor, y no sé qué, la verdad no lo desconozco ahorita. Lo vamos a ver a este, se llama José Antonio Paz, lo vamos a ver ahorita el 12 de septiembre, entonces ahí nos contará cómo va con este proceso, pero es algo que ya se venía estudiando desde los años 20 también, no es algo nuevo. Lo que se está encontrando es que hay autofagia en las neuronas, en las células del hígado, del corazón, y que ahí se lleva a cabo. No es, ahora, el ayuno no es la única situación que desencadena la autofagia, hay otras situaciones, ¿no? Pero básicamente es eso. Los detalles, cuando hay ayuno, pues obviamente, dependiendo del número de días, se empieza a metabolizar la grasa, ¿no? Primero la glucosa circulante, luego empieza la glucogénesis, etcétera, y se llega a la lipólisis, entonces pues empieza a metabolizar el tejido graso. En cuanto a flora intestinal, ¿han investigado qué cambios suceden durante el ayuno? No tengo desconocimiento. Porque también, yo porque me llamó la atención la esquizofrenia y todos los padecimientos que tienen relación en un comportamiento cerebral, en cuestiones de libros y evidencias científicas en neurología, es donde encuentras información. Sí, ahí aparentemente es la expresión de una proteína, que no me acuerdo cómo se llama, pero cuando está, o sea, en esquizofrenia es la presencia de una proteína. O que disminuye, no me acuerdo la proteína exactamente. Pues está súper, o sea, si tú googleas, bueno, en la clave, ¿no? Ahí sale. Bueno, como anotando un poco la pregunta que ya había hecho Yoko y la que ahora planteas tú, en, digamos, como sistemas médicos tradicionales, yo el que más conozco es la Ayurveda, ¿no? Justo hay como toda una guía, digamos, de cómo ir acercándose a estas prácticas de ayuno de 2-3 días, ¿no? Se inicia a veces con las que ahora contemporáneamente llamamos monodietas, ¿no? Es decir, con el consumo de un mismo alimento a lo largo de todo un día, y luego se van introduciendo infusiones nada más en el sistema de Ayurveda, dependiendo de el dosha predominante en cada persona, debería de ser el tipo de alimento, etc. Pero sí hay, digamos, como esa instrucción, por así decirlo, de cómo ir iniciando una práctica de ayuno por periodos tan prolongados. Me parece que también es esa no la conozco también, pero según yo hay guías también para el ayuno que hacen en la tradición musulmana del Ramadán. También hay, digamos, como lineamientos para iniciar ese proceso de ayuno, sobre todo en este periodo de Ramadán. Entonces, eso es, digamos, como lo que se me ocurre ahora, ¿no? Y ahí justo hay lineamientos de qué alimentos consumir, de cómo iniciar y cómo romper un ayuno, justo para la clínica, ¿no? O
cuando un paciente llega, oye, que dicen que ayunar es buenísimo y qué hago, ¿no? Es algo, digamos, como en el aire, ¿no? Es ahora algo común o más común que antes, por moda, más que por otra cosa. Entonces, justo en ese tipo de textos podrías encontrar a lo mejor alguna clase de indicativo de cómo empezar con algún paciente. Sí, igual se tiene que manejar como con pinzas, ¿no? Sí, porque sí. Es la salud de una persona. Exacto. Entonces, cada persona es única, lo sabemos bien. Entonces, una diabetes no es lo mismo con otro paciente, que medicamento, que... Entonces ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando esto, es bastante delicado de decir una recomendación, ¿no? Porque si no, le dan una CMS. Es más fácil para personas sanas, más fácil. Para personas que tienen una enfermedad, sí se complica más y tiene que ser individualizado, totalmente. Y no lo podemos ver más que en el PubMed, algunas que, bueno, está por tema. Ahorita estoy en la parte de revisión de la editorial de un libro que voy a sacar, precisamente sobre el ayuno y esta parte también que toca la parte médica. No hay todavía un consenso para las enfermedades. Bueno, para el cáncer, si se ayuna, o sea, no hay un consenso. Entonces, está todavía en el tintero. Nosotros nos vamos a abocar a diabetes, pero sí es un poco delicado, ¿no? Muy delicado, porque es la vida, pero para personas sanas. Yo sobre en cuestión de diabetes sí tengo como una recomendación en global. Romper ayunos, en al menos en mi experiencia, en nuestro país, es con jugos y frutas. Sí. Cuando te eleva la insulina y la glucosa, impresionante. Claro. Yo lo primero que recomiendo es, no es en contra de la fruta o a favor de la fruta o de los jugos, es cómo los introduces. Entonces yo sí soy de primero proteína, huevo, fructosa. ¿Por qué? Por la absorción, ¿no? Entonces, no es en contra o a favor, es como lo indicas, es muy personalizado. Bueno, ¿dónde podría ver yo información sobre los tamales sin la nixtamalización? Está en Sagún, en el tomo 1. Te tengo que buscar. Sí, más bien, porque sí, Sagún es así como. Bueno, voy a ver eso. Pero está muy. Está relatado Sagún. Más Sagún que los otros. Voy a ver, sobre tamales y que no tiene. Que sí, ¿cómo habla de todas las fiestas? Sí. Pero habla también de los tamales. Entonces me voy a poner todo otra vez sobre eso. Sí, ya además está digitalizada, entonces sí, con el buscador de palabras. Sí, pero por favor, consulten la revisión de Josefina García Quintana y Alfredo López Auso. Ah, ya. Que la sacó con la culta, se consigue fácilmente, porque realmente es una traducción tomada del original en náhuatl y está supera las anteriores. Gracias, Josefina. García Quintana. Josefina García Quintana y Alfredo López Auso. Sí. Oye, y otra cuestión es de que mis alumnos en el Politécnico, pues todos ayunan cada 12 horas, pero que prefieren ayunar que desayunar porque viven en el Estado de México y no se les antoja esa hora. Entonces llegan y son de más de 12 horas. Lo que pasa es que después cuando empiezan a comer, comen cualquier cosa, comen chatarra, comen cosas, ¿no? Pero sí, pasan más de 12 horas y de manera frecuente. Y otra es de que me acabo de enterar que lo hago correctamente sin saberlo durante años. Yo decía que sí, ya por tradición yo tomaba agua y lo sigo haciendo, un vaso de agua antes de dormir y un vaso de agua al despertar, porque mi abuela decía que era una tradición de que tenías que limpiarte el espíritu y no sé qué, entonces yo lo sigo haciendo. Y eran 12 horas antes, pero era como que no debes de dejar pasar 12 horas, es mucho tiempo. Entonces, pero yo prefiero dormir. Pero eso es algo fabuloso, bueno, no lo mencioné, pero en Mesoamérica hay innumerables ejemplos de el ayuno y en la actualidad igual, ¿no?
por ejemplo, en, hay muchísimos pueblitos donde los curanderos ayunan cuando van a hacer curaciones, es algo que es una práctica. También cuando es una fiesta, también diferentes personajes, ya sean los mayordomos o los fiscales, ayunan. Es todavía una práctica muy presente, que ha venido transformándose. Oye, y entonces ya como último, entonces las huelgas de hambre, pues ya no va a ser huelga de hambre, o sea, a mí ya no te preocupes porque está ayunando, ¿no? Pero aquí es algo muy interesante, esta es la parte de la visión social, ¿sí? Bueno, que tiene otro objetivo, pero finalmente se está ayunando, si verdaderamente se hace el ayuno, no sé si Duarte verdaderamente esté haciendo el ayuno total en la actualidad, pero sí es esta otra connotación social, ¿no? Se puede mover, como decía Gandhi, conciencias a través del ayuno. Entonces esta es otra beta de estudio del ayuno, muy interesante, muy preciosa también. Muchas gracias. Yo tengo varias anotaciones a tu presentación, Tere. La primera tendría que ver un poco con los principios conceptuales de los que partes, la idea del ayuno, que tiene una incidencia en, decías tú, las tres esferas que son como las fundamentales de lo humano, que es el cuerpo, la mente, el espíritu. Y aquí me hace cuenta que como en Ratatouille me fui a mi casi infancia cuando yo era estudiante en la escuela de antropología y comenzaba yo a usar mucho el término de espíritu, y un compañero de muy buena fe me dijo, oye, nada más que espíritu como que no define nada, espíritu puede ser cualquier cosa y nada, es muy ambigua el concepto, no define nada. Y una plática así de entre clase me convenció y es algo que me marcó mucho en mi trabajo personal, y justamente sí creo que la noción de espíritu no es tan ambigua que realmente no nos va a referir nunca a nada. Yo creo que tiene más que ver la cuestión de las cuestiones anímicas, que un poco como semánticamente se refieren a lo mismo, pero lo anímico es algo como más ubicado en como las expresiones mentales, emocionales, etcétera. Es más bien como una acotación a precisar más a qué se refieren cuando hablan de espíritu, porque espíritu como tal pues es algo que no nos va a referir a nada que podamos como asir, ¿no? Esa es una primera mención. Lo segundo es algo creo todavía más complicado. Haces una definición de ayuno que es como muy total, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, o sea, el ayuno es la ausencia de alimentos durante un tiempo determinado, cualesquiera que estos sean. Ojo, aquí viene el problema, cualesquiera que estos sean, ese es un problema, porque entra la variable subjetiva, histórica, conceptual, de lo que entiendes por alimento y lo que entiendes en todo caso por la temporalidad. ¿Esto a qué viene? Yo distinguí por lo menos tres formas o tres expresiones sobre el ayuno, que seguramente tú tienes muchas más, pero en tu exposición yo alcancé a distinguir tres por lo menos. El ayuno como mecanismo adaptativo evolutivo, digamos, es como la conductualas al principio, ¿no? El hombre desde siempre ha tenido un tiempo en el cual no come alimentos, y cuando no había luz eléctrica entonces agarraba y se levantaba 12 horas de ayuno, ta ta ta, ajá. La segunda, que es el ayuno como respuesta simbólica, que es distinta a la relación de la que hablamos al principio, la relación como mecanismo evolutivo adaptativo. Y la tercera, que sería el ayuno como terapia, que es todavía, digamos, ahí se juntan muchas cosas y se distancian otras tantas. Yo he insistido mucho, y perdón porque vuelvo a insistirlo, el concepto de alimento es un concepto subjetivo, histórico y variable. No solamente el concepto del objeto alimento, sino de la relación subjetiva de las personas en su momento histórico y en su espacio físico determinado en relación a lo que entienden, conciben y perciben como alimento. Claro, desde nuestra postura de hombres de la modernidad, de sujetos del siglo XXI, nos parece que esa es una nimiedad. ¿Por qué? Porque el universo está lleno de cosas de las que podemos literalmente estirar la mano y tenerlas y hacerlas nuestras.
y nos preocupamos muy poco por el asunto de, bueno, ¿y qué hacía la gente cuando el problema no era la abundancia, sino la escasez? ¿Cómo se relaciona la persona, las personas cómo se relacionaban? Cuando en el mundo entero, la humanidad entera, pues no tenía la industria de alimentos que tiene en la actualidad, cuando no tenía la diversidad a su disposición, sino que el problema no era la abundancia, sino la escasez. La relación subjetiva es distinta. Entonces, ya no estamos hablando de lo mismo, del mismo tipo de ayuno, cuando hablamos del ayuno como terapéutica, del ayuno como respuesta simbólica y del ayuno como mecanismo adaptativo. En esos tres momentos, digo, tú seguramente distingues más porque conoces más del tema, estamos hablando de una diversidad temporal, histórica, social, política, enorme. O sea, entre un momento y otro, incluso momentos en los cuales unas cosas se entremezclan y otras se disocian completamente de, lo, de la relación hombre-alimento. Entonces, mira, toda esta reflexión, me atrevo a expresarla, porque justamente creo que tiene que ver con la sintéticamente con lo que tú estás expresando y que tiene que ver con el tema del ayuno como terapia. O sea, yo pensaba, te escuchaba hablar y decía, bueno, es muy interesante, claro, seguramente es eficaz, seguramente tiene una repercusión en la salud, pero estamos hablando también de un tipo de persona que tiene una relación especial con la alimentación. La primera característica es que lo que nunca nos aparece por la mente es la escasez, ¿no? Lo hemos estado diciendo, ¿no? Comemos todo el tiempo, comemos a todas horas, tenemos luz, entonces extendemos los... Entonces eso no es una cuestión de voluntad, o sea, no se resuelve con las voluntades individuales. Es más, yo no sé si se resuelva realmente, porque la especie humana ha vivido mucho más tiempo en la escasez que en la abundancia, pero ¿quién renuncia a la abundancia? Es decir, ¿quién renuncia? El tema de la renuncia a la abundancia alimentaria, pues no es un tema fácil de abordar, porque es una cuestión que tiene que ver como con la encarnación, o como diría Bourdieu, con la incorporación de hábitos que se vuelven pues encarnados, ¿no? Y entonces casi que parecemos dioses, ¿no? Cuando decimos pues yo sí he practicado el ayuno y me parece que tiene efecto, entonces todos nos quedamos, ¿cómo le haces? Pero es que ¿cómo le haces? Pero más allá de la expresión, digamos, del sarcasmo, creo que tiene una connotación peculiar, porque sí define una relación muy interiorizada en los sujetos respecto de lo que significa abundancia, diversidad, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que uno de los grandes, lo he comentado también en este espacio y en otro, uno de los grandes beneficios del proyecto civilizatorio occidental de la modernidad ha sido sin duda, sin lugar a dudas, la inmensa posibilidad que ha puesto sobre la mesa en la humanidad de darle literalmente lo que quiera. El otro, la contraposición, es que ya se nos olvidó que antes no teníamos todo eso. Y esto genera relaciones distintas, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos en esos tres tipos de ayunos que yo alcanzo a distinguir en tu exposición, estamos hablando de sujetos distintos y por lo tanto relaciones distintas con los alimentos. No estoy pensando en las cuestiones nutrimentales, o sea, no, yo no puedo pensar en eso, ni me atrevería a decirlo porque ni lo manejo ni estoy formado en ese ámbito. Pero en términos sociales, históricos, me queda muy claro, hay una relación que está intrínseca a la configuración de las personalidades, de los sujetos individuales y colectivos, que los hace ser lo que son. Y entonces digo, bueno, el tema del ayuno en términos de la terapéutica, efectivamente se enfrenta entre muchas cosas con todo lo que tú has comentado, pero no es una cuestión de que la gente sea necia, nada más, sí, somos muy necios, pero también tiene que ver con una forma muy concreta de un sujeto construido, socialmente hablando, históricamente hablando, materialmente hablando, que sí es distinto de esos otros tipos que practicaban el ayuno en condiciones en las cuales no había de otra, pues, ¿no? Entonces, esta diferencia cualitativa creo que es muy importante para entender estas diversas maneras de acercarse al asunto del ayuno. Por favor, Tere, quiero que se entienda, yo soy muy gritón, pero no quiero que se entienda no como una crítica a lo que tú estás haciendo, sino más bien como un aporte, porque creo que tu exposición justamente da muchos elementos para ponerse a pensar en un montón de cosas que tienen que ver con esta cuestión del ayuno. Déjame te digo, además, me ha dado muchas ideas para otra cosa que yo estoy trabajando, que es el tema de la comensalidad, la perspectiva histórica de la comensalidad, y me dejó muy claro muchos temas, sobre todo en esta, digamos,
distinción de cómo entender el ayuno. Creo que, en resumen, creo que el ayuno no es el mismo en términos sociales históricos, ¿no? Son distintos. Y la otra, que seguramente Yapsi tiene muchos comentarios que hacer al respecto, es el asunto del manejo de las fuentes, que ese es otro asunto, ¿no? Las fuentes históricas, porque sean históricas, porque sean de Sahagún, no son incuestionables. Pues está el tema de la hermenéutica, que hace que nos ponga de pronto una barrera muy importante en la manera como los cronistas interpretan la realidad de un mundo que no conocen, y que pues la expresan con una hermenéutica pues que se vuelve algo muy complejo, ¿no? Y que ya en términos de una discusión muy cuidadosa nos podemos enfrentar con contradicciones muy complejas del asunto. Nada más, te perdón por el extenso. ¿Y en esto tú encontraste alguna contradicción, nada más de parte? No, justo porque Yapsi ha trabajado mucho el tema, entonces me parece que la mejor referencia sí, es Yapsi. Me encantaría que me lo con la palabra que quisiste, pero bueno. Pidió Giselle o Yapsi, pero antes había pedido la palabra. Y a propósito del comentario, de París, hago un comentario adicional. El primer comentario que quería hacer es que ahí tienes además una variable que es muy importante. De nuevo, volvemos a los estudios empíricos. Con el grupo de la FES Zaragoza hemos venido estudiando el papel de los antioxidantes. Y resulta que ahí encontramos una cosa formidable que no esperábamos, y que ha sido uno de los artículos más citados, cómo dándoles placebo a algunas personas, tenían actividad antioxidante. Es decir, entonces, pero la otra cosa que encontramos en ese grupo de estudios fue el papel tan importante de la meditación. Es decir, la meditación mejoraba notablemente cualquier antioxidante. Entonces, este ayuno no se puede tomar nada más biológicamente, claro, sino como tú lo dijiste al principio, ligado con otras cosas. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo segundo, ligado con lo de Juárez y con el comentario que hará Yapsi, hay que recordar justamente para la interpretación de estos textos quién estaba tomando la información y qué mentalidad traían de España. Y entonces ahí te recomiendo mucho leer a Montanari. Porque Montanari, que ha venido trabajando la Edad Media en Europa, si quieres tengo casi todo Montanari, unos en italiano, otros en español. Resulta lo que él trata mucho es este ayuno en tiempos de escasez, y él distingue entre dos cosas importantes. Uno, el ayuno donde tú ayunas porque no hay que comer, y el otro es donde tú renuncias, y Yapsi lo destaca en su tesis, denuncias algo que te gusta, es decir, y que entonces te abstienes, pero es esa abstinencia que tú mencionabas, algo que te gusta y algo que está ahí, que es diferente a no comer lo que no está. Entonces esto es un tema bien interesante y creo que enriquece lo que estás tratando. Giselle. Me parece súper interesante el tema, y sobre todo hay cosas como que me hacen mucho clic, porque desde chica a mí sí me ponían a ayunar. Entonces, no, yo no estaba conforme, porque yo era niña y mi mamá es muy religiosa, entonces era ayuno, es ayuno. Y decía, ¿qué me pasa? Y los domingos, pues no sé si era a propósito o era sin querer, pero también me hacían ayunar. Entonces, o sea, pero yo creo que todo lo que escuché, o sea, tiene mucho sentido. Para mí es así como lógico la autofagia. Hay días que yo siento que mi panza me come, pero se me hace un tema súper difícil en una sociedad como la nuestra, porque mencionaste, y ahorita el doctor Vargas estaba diciendo justo lo que yo quería plantear, que esto debe tratarse en personas sanas, ¿no? Pero tú estabas mencionando fisiológicamente sanas, y aquí yéndonos a como tú lo estás tratando, mente, cuerpo y espíritu, creo que la parte terapéutica, como la distingue París, es muy importante que se trate en personas mental, espiritual y corporalmente sanas. Entonces, creo que este tipo de terapéutica definitivamente no es para cualquiera, por mucho que pudiésemos buscar una guía, como decía Gilda.
que tuviéramos una guía, que tuviéramos personas especializadas en esto. Híjole, hace poquito, no sé si tú has escuchado al doctor Armin Reimers. No. Él seguramente sabe de ayuno. Yo creo que el tema de ayuno es muy, muy presente, como decía Betty, ¿no? O sea, es como, como que todo el tiempo hay gente que se dedica a eso sin querer, por cuestiones familiares. Como que hay personas que ya lo traen y grupos que definitivamente no lo van a trabajar, y si lo tuvieron no lo piensan volver a hacer. El doctor Armin me mandó a mí, tenía yo siglos de no verlo, es un médico alemán que trabaja aquí en México desde hace muchísimos años. Ahorita no me preguntes, pero cosas muy raras. Yo fui a verlo por un dolor en la rodilla y me inyectó toda, como 40 inyecciones. Pero me mandó un ayuno y me dijo, y yo, este está loco, o sea, definitivamente no le voy a hacer caso. ¿Por qué? Pues porque no tengo yo la, yo me conozco, no tengo la preparación, mi vida cotidiana en ese momento no iba a aguantarlo ni media semana. O sea, es, y con todo y que él seguro está preparado, me mandas una receta de, órale, a puro juguito, o no sé qué, ya no me acuerdo qué me mandó, pero me mandó un ayuno y luego juguitos durante un mes. Este está loco. Pero no sabe, no sabe quién le está hablando. Entonces, y estoy segura que él sí tiene esa preparación, él, o sea, él a sus pacientes los ha de traer así con chicotito. Pero yo creo que es como para grupos muy específicos que ya tienen esto. Los que no tienen esto y no están mentalmente sanos, espiritualmente, tengan todo esto, yo lo veo muy complicado, porque en mi tesis manejo como diferentes, digamos, como dos grupos de familias o grupos sociales, donde un grupo está preparado, pues así vienen por generaciones no mencioné nunca la palabra ayuno, curiosamente. Me sorprendió el tema porque dije, ¿cómo nunca se me ocurrió mencionar la palabra ayuno? Esa es parte de la clave, pero lo que yo, tampoco fue como un tema de abstinencia, era como personas que están dadas a la abundancia y personas que están dadas hacia la escasez. No tanto hacia la escasez, moderación, sí, se me fue ahorita la palabra, hacia la moderación. O sea, personas que son capaces de moderarse, tal vez que comen 15% menos de calorías con normalidad, que pueden tener ayuno, no están pensando todo el día en comida, pero se moderan en toda su vida, no solo en la alimentación, se moderan en sus modales, se moderan en su conducta, se moderan en todo, tienen una disciplina. Si esto, cierto grupo que está dado hacia el darle gusto al gusto y todo es así, siento que es muy difícil. Entonces creo que, aparte de ver que esté en estos tres ámbitos, que yo no criticaría tanto, y yo, mira que yo no soy muy religiosa, pero yo no criticaría que metas el área espiritual, porque es otra forma de verlo, desde muy, muy humanistamente verlo, pero aparte, desde el lado del terapeuta, tiene que ver si esta persona individualmente tiene estas tres esferas equilibradas, pero aparte su grupo se presta, porque no vive solo. Entonces, si su grupo no se presta a que esta persona pueda llevar a cabo esta abstinencia, toda esta, porque sería una forma de vida. No es nada más, digamos, lo que caemos en peligro de muchas adolescentes que a mí me tocaron en clase, y desde entonces dije, en mi clase aquí comen, por favor, se traen su desayuno, por favor, porque se me desmayaban, entraban, de verdad, tuvimos que llamar a una ambulancia porque la niña estaba en convulsiones, porque quién sabe qué manda estaba ocurriendo. Y entonces, digamos, hay este tipo de dietas, que de pronto les da como por moda o como voy a hacer un sacrificio, una manda y no sé qué. Entonces hay que verlo desde de manera individual, que cubra estos tres puntos equilibrados,
y que su medio se preste para eso. De otra manera se vuelve muy peligroso, yo creo. Entonces yo creo que es súper interesante, me hace completamente clic. Yo creo que a mí no me quedaría. A mí no me quedaría porque si, yo no estoy segura si yo pudiese pasar esa etapa, brincarme esa etapa del dolor de cabeza y el mareo antes de... En 12 horas no sucede, ni te vas a ver. No, yo sí. Perdón, sigue, ya lo sigo. Sí, como yo tengo epilepsia, sí, me baja también tu azúcar y así. Sí. Bueno, híjole, yo tengo muchos comentarios que hacerte. A mí me fascina este tema del ayuno, pero si algo le aprendí a Ángel, él es el que me da así mis cocos, no, aquí por ahí no, por ahí no. Primero el ayuno es, nos guste o no, algo cultural simbólicamente fuerte y siempre va a estar ligado con la religiosidad, cualquier tipo de religiosidad que este sea. Por eso es que siempre hay que contextualizar el ayuno y sobre todo el tiempo, siempre los tiempos son muy diferentes. Pero algo que sí a mí me gustó bastante cuando estaba trabajando, más bien que sigo trabajando lo del ayuno, es ver el ayuno, pero no solo. El ayuno viene siempre ligado con la templanza. La templanza es vista, la templanza se nos está olvidando. O sea, para entender el ayuno primero hay que entender la templanza y también hay que ver dos diferencias. Ayunos, abstinencias, no son sinónimos. La abstinencia es algo, y lo que es, yo vi mucho en tu trabajo, en parte son abstinencias, pero los ayunos, y yo te diría que si ves ayunos, lo conceptualizaras con muchas personas, especialmente te vayas mucho con la escolástica. La escolástica te va a dar el rubro de lo que tú estás trabajando, que es los conceptos que tú estás dando de ayunos, ¿no? Y me estoy centrando sobre todo con Tomás de Aquino. Tanto Tomás de Aquino, él te dice, el ayuno es esto y esto y esto y esto, pero sin llegar a la templanza, más bien sin llegar a templanza, o sea, las diferencias. Y ahí, ¿por qué te digo esto? Porque ya observando grupos actuales, como en este caso monjas, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho hacer de veras un estudio con su antropométrico y todo. En España lo hacen y de hecho me gustaría ponerme ya en contacto con las personas que lo están haciendo allá en España y están haciendo, tienen todo un rubro sobre el ayuno. Entonces, a las monjas, algo muy curioso, las monjas sí ven al ayuno como algo totalmente llegado a la limpieza, a la espiritualidad, todo eso. Pero ojo, ellas no ven esa limpieza del alimento en sí, sino más bien como lo estabas puntualizando en la tesis, sino más bien sobre la limpieza del sabor. O sea, lo que ellas no quieren es saborear ese alimento. La limpieza no tanto está en lo físico del alimento, sino más bien en lo que te sabe el alimento. Por eso dice, la gula, yo por eso le digo, y es más, hasta hay gente que me va matar por lo que dije, pero yo lo dije, la santa gula, ¿no? No solamente es la santa anorexia ni la santa templanza, también es la santa gula. ¿Por qué? Porque no es el saciarte y luego echarlo para tener ahora sí algo padre, ¿no? O si no, no comer nada, ¿no? Para que entonces sanear tu cuerpo de espiritualidad, ¿no? Sino más bien es no saborearlo, no gustarlo, el gusto también es el santo gusto, no gustarlo. Eso es lo que te lleva a la, podríamos decir, a la purificación del cuerpo. Y eso es algo muy padre, porque eso lo ves precisamente con el florentino. Sahagún, con la palabra atamacualistli, Sahagún lo está viendo de una manera católica. Claro. Totalmente. Y atamalcualistli literalmente no es un ayuno de tamales, ¿no? O sea, o un ayuno de comida, es otra cosa, es una connotación muy diferente que los mexicas o que los grupos, en este caso, de esa índole tenían, ¿no? Que eso está muy radicado, bueno, en el alimento, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, a mí me gustaría... ¿Qué significaría? ¿Qué traducción le darías? Bueno,
atamalcualistli, o sea, literal, a agua, tamali, enrollado, ¿no? Cual, comer, listli es el acto, el acto de comer tamales de agua, ¿no? Que son muy diferentes a los tamales que no tienen. Bueno, pero eso ya es muy, muy técnico, igual ya nos podemos sentar y ya te explico eso. Mejor presenta, ¿no? lo de los tamales de agua. Los tamales de agua. Los ahorrativos. Y de hecho los tamales de agua todavía se siguen comiendo mucho en Morelos. Bueno, eso no lo explicas dentro de un mes. Bueno, en sí, la cosa es de que a mí me gustaría mucho que se centraran, y eso igual te lo ha de haber dicho Ángel, o algún día te lo dirán, ¿no? El ayuno no solito, no va solo. Claro, claro. ¿No? O sea, el ayuno siempre, yo siento que si lo ves o lo alimentas por la templanza, yo creo que te daría mucha idea, porque a nosotros nos dio mucha idea con las monjas actuales, por lo que creen que es ayuno, ¿no? El ayuno no lo crean como cuerpo objeto, sino más bien por gusto, por sabor, ¿no? Porque eso, porque dicen, no, a mí me han enseñado que comer rico es bueno, ah no, pues ahora lo voy a hacer malo, porque además ni siquiera me lo está diciendo, ni siquiera mi familia, sino me lo está diciendo la religión. Sí, ¿no? Bueno, la religión católica, que se ve como una penitencia, pero aquí, por ejemplo... No. O bueno, como no algo... No es una penitencia, por eso te digo... Como algo de, por eso te digo, desagradable. Por eso te digo, eso es abstinencia, la abstinencia es la penitencia. El ayuno no, el ayuno es como una práctica, como exacto, como exactamente, como una práctica de placer. Sí. Exacto, porque le estás dando placer, ahora sí que le estás dando gusto a tu cuerpo. Claro. Aquí, por ejemplo, hay bueno, con discusiones con nuestro teólogo de la alimentación y con fuentes bibliográficas, el ayuno ha venido cambiando en la tradición católica. Totalmente. ¿No? Antes había, el ayuno estaba unido a la oración y era una práctica en así donde es. Era una comunión. Los con de la escolástica Dios. Te lo dijeron, los de la ¿no? escolástica son entonces, siempre ibas unido a la oración. Ahorita ya se ha ahorita es el cambiado. Gusto. Ahorita es un gusto. Sí. Ahorita es, ajá, ahorita es un gusto, ya no es abstinencia. La parte profunda ya no se da. Sí, por eso te digo, eso es lo padre, ¿no? O sea, ¿cómo vas viendo el ayuno y en los cambios de los tiempos? Sí, en la tradición católica. Porque, por ejemplo, la tradición judía es un momento también de comunión, sí, de claro. estar en contacto con la ley. Lo dice, ¿no? Sí. En el Islam igual, no sí. sé, en la tradición hindú. Sí. Los aztecas, por ejemplo, para ellos, literal, era una comunión con Cometeo, o con el dador de vida, o con... Sí. Entonces, por eso también está reunido muy chistosamente también con la oración. Era inseparable. Era uno de los momentos, al igual que la danza, de estar en comunión con el dador de vida, con el Señor del firmamento. Entonces, pues sí, hay mucho que decir. Y en este sentido, en la parte de qué es espíritu, ¿no? Bueno, aquí nos podríamos estar, ¿no? Pero así simplemente como lo toman las religiones, ¿no? Es la comunión y relación, si es judío con Yahvé, la plata, ¿no? O por ejemplo con la trascendencia, ¿no? Con la trascendencia, con lo que se cree, ¿no? Uh-huh. Yo quería compartir, yo igual que tú tengo varias enfermedades que no puedo hacer. Creí que no podía hacer ayuno. Cuando cambié espiritualmente, yo pienso que nadie cambiamos, yo cambié por voluntad, hacerme perfectamente de la oración ha sido, cuando toda mi vida la hice, pero no con este convencimiento. ¿Por qué? Porque cambias, yo pienso en lo espiritual, que no es espiritual, no sé qué es espiritual, ya no sé qué es espiritual. Cambias cuando quieres de actitudes, de hábitos, de cuando tú conscientemente lo haces, igual que el ayuno. Tuve que estar 13 horas en ayuno secuestrado en febrero. Jamás pensé aguantarlo y traía 20 cacahuates en mi bolsa. Viví con los 20 cacahuates. Me acabé el agua del baño, el agua que había de botella. Me valió y seguí tomando de la llave.
lo que me mantuvo totalmente lúcida y en paz fue la oración. Tenía en mi mano mi rosario, ahí lo traigo permanentemente, y en la derecha mi celular, en comunicación con los secuestradores. Viví porque estuve en oración. Jamás pensé con esta complexión sostenerme sin hipoglucemia, pero hipoglucemia por mi condición X, de celiaquía, psoriasis y artrosis y dermatitis herpetiforme. Esa combinación me permite hacer algunos como estos, sin embargo a veces los hago. Y cuando estábamos en nutrición hicimos un estudio del dolor y con placebo genera sustancias neurotransmisores que te sostienen como si estuvieras en realidad con el medicamento o con la acupuntura. Yo estaba con una acupunturista en la clínica del dolor haciendo una cuestión, yo daba la dieta y yo daba la acupuntura. Y es increíble el poder de la oración, de los estudios científicos, que no soy antropóloga, y aquí está una nube de sabiduría que yo no tengo nada que ver, o sea, estoy allá abajo después de todo lo que te va haciendo que cambies y modifiques tus actitudes, tu conciencia, tu actitud hacia el mundo. Y nadie, pienso, como resumen, en mi espiritualidad y mi ser, te modifica más que cuando quieres y cuando te suceden situaciones adversas, donde crees que no puedes y sí puedes. Depende a qué te hagas asivo o en qué te agarres. Sí, yo me agarré de la oración. Y con los cabalistas, que me metí a ser cabalista y aprender del cabalismo, que son aprendizajes judíos que hacen ayunos, digo que no puedo hacer ayuno. No sé si pueda uno, después de la experiencia que pasé, si me explico. Yo creo que es como, aquí no acabaríamos, yo pienso. Eso es mi, les quería comunicar esto que acabo de oír tan 15 al 5. ¿Y cuántas horas dices que tuviste? 3. ¿Dónde? 3. Con 20 cacahuetes. Y mucha agua, eso sí, tuve mucha agua porque se me venía Burges y decía, me voy a morir. Entonces me valió y empecé a agarrar agua de la llave. San Héctor. No, ya también sabe que oye, iba a comentar que en Casa de Humanidades, aquí en una, en centro de Coyoacán, tienen una plática de una investigación que están haciendo y que es de las oraciones. Se fueron a un monasterio y vieron qué sucedía con los sacerdotes, pero era el tipo de oración que hacían. Y me llamó mucho la atención que su actitud frente a la vida era diferente, y la forma de ellos en su vida, y que les fue muy difícil poder entrar y ponerle estos sensores, o no sé cómo se le llaman, porque es muy difícil acceder a ellos, pero que era la oración de la paz que cambiaba totalmente a todos los demás que hacían otras oraciones. Y estaban justamente en eso, ¿no? Sacando los resultados y demás, que sería interesante ver con ellos una relación de oraciones y ayunos. No hay de ayuno, pero sí hay en la literatura. Por ejemplo, reproducen experimentalmente, cuando un grupo experimental, por ejemplo, está un enfermo de X enfermedad, cáncer, por decir algo, o enfermos, y un grupo de oración ora por el enfermo A, tienen enfermedades similares, durante cierto tiempo, y se ha visto que aquellos enfermos con cierta patología mejoran, y también hay menos mortalidad que aquellos en los que no rezaron. Eso está, hay bastante en la literatura, y también hay mucho en literatura esto relacionado con los milagros, ¿no? Que hay médicos que estudian los milagros y lo tratan de, no lo tratan, lo sistematizan mediante el método científico y van dando resultados, ¿no? Hay algo que es impresionante, por ejemplo, hablando del ayuno, Santa Catalina de Siena es uno de los casos más estudiados, que ella ayunó durante 7 años y no solamente tomaba la hostia y muy poca agua. Entonces, desde el punto de vista biológico, 7 años, y no, es imposible, y se veía como ella estaba muy bien, eufórica, rosadita. Entonces son de los casos que, desde el punto de vista biológico, es uno de los ejemplos de anorexia,
desde el punto de vista más integral, podríamos decirlo, es como es uno de los ejemplos del ayuno y de esta parte de la relación con, en este caso, pues con Dios, ¿no? Que Santa Catalina es de la relación total. Entonces también es dependiendo del ente. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más les invito el desayuno dentro de un mes. Desayuno. Bueno, y yo nada más quiero terminar, Tere, diciéndote que esto último que se ha platicado, lo estamos trabajando el doctor Fernando Martínez Cortés y yo, porque pensamos que algo que la medicina ha desdeñado es entender la religiosidad de los pacientes y que no lo ha utilizado a favor del tratamiento. Es decir, como que eso, no, nosotros somos científicos, eso no lo vemos, y sin embargo tiene una importancia. Sí, la parte humana. Claro. Bueno, pues Tere, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Y gracias a ti. Gracias por la presentación. No sé qué tienes la constancia. Oye, nada más traigo aquí unos ejemplares. Son memorias que se hicieron en el Festival del Centro Histórico, organizado por la Cofradía en apoyo a la Mayora Mexicana. Entregué al doctor Vargas la colección completa. ¿Ese se va a la biblioteca? Sí, ese se, porque nada más se tiene eso, no tenemos más. Y aquí son unos sueltos que tomen el que quieran, pasen los demás. Uno es la memoria sobre los mares y ríos, otra es sobre golosinas de maíz, otro un foro que hubo, el foro gastronómico de Gaviterche, y otro es ánimas que digan salud. Y por acá tenemos, entonces tomen los que quieran. En realidad mis tomas no son tan buenas.